Muy buenos días, Nicolás, y a todo el Perú. Información en vivo desde los exteriores del Teatro Nacional, al costado del Ministerio de Cultura, donde se está realizando el Foro APEC 2024. En el Teatro Nacional, a las 9 de la mañana, iniciará esta importante reunión de ejecutivos. Estamos hablando de que se va a iniciar esta CEO Summit APEC 2024, que se prevé que de alguna otra manera inicie a las 9 de la mañana en conjunto con la presidenta Dina Boluarte y Julio Velarde, el presidente del Banco Central de la Reserva. En estos momentos vemos las diversas delegaciones internacionales que están haciendo su llegada. Hay una gran expectativa de lo que será este importante evento, donde estarán diversos ejecutivos de empresas internacionales, y es riguroso el ingreso. Todos ellos están acreditados, muy aparte a lo que significa el Foro APEC 2024. Ellos dejan todas sus pertenencias en bandejas de color plomo para que así puedan ingresar por los diversos escáneres que hay, para que de alguna otra manera esto no pueda generar algún problema si alguna persona trata de ingresar algún objeto o objeto contundente. Hemos registrado también el ingreso de diversas autoridades, tanto es el caso del congresista Diego Bazán, el vocero del despacho presidencial Freddy Hinojosa, e incluso hemos podido conversar brevemente con el presidente del CEO Summit, estamos hablando del señor Fernando Zavala. Vamos a escuchar sus declaraciones. Bueno, estamos contentos, hemos tenido una buena participación, ya todas las delegaciones están llegando, así que muchas expectativas de que esto va a ser un momento donde Perú vuelve a ser el foco del mundo y sobre todo su política de comercio exterior. Brevemente, un resumen de quiénes participan. La presidenta Dina Boluarte va a estar en la inauguración, va a estar el gerente general de JP Morgan y también algunos jefes de Estado. Así que con mucha expectativa y con muchas ganas de darle nuevamente esta visión del Perú hacia afuera. Cuídense. Bien, Nicolás, aquí también van a participar algunos líderes económicos de las 21 economías que están participando en este APEC 2024. Nosotros vamos a estar a la expectativa y muy atentos a qué tipo de autoridades ya están ingresando a estas horas de la mañana. Resaltar que el cruce de las avenidas Aviación y Javier Prado se mantienen cerradas, y esta es la información que tenemos para los 95.5 de la FM Lima Exitosa, la voz que integra al Perú.